O sea, seguimos con música porque estamos a horas de que Taylor Swift cumpla con su primera ficha aquí en nuestro país. Por eso, eso sí, el sentimiento entre las Swifties, es decir, las fans, es agridulce. Con cifras que alcanzan el cielo en muchos aspectos, es como se vivió la llegada por primera vez de Taylor Swift a México. La expectativa por su presencia musical con los 4 conciertos que ofrecerá en el Foro Sol del 24 al 27 de agosto en la Ciudad de México generó muchos números y sobre todo signos de pesos, empezando por el costo de los boletos que llegaron a superar en reventa los 100,000 pesos por ticket. Entras al sitio que se llama StubHub.mx y te encuentras con unos precios en grada alta de 75,000 pesos un solo boleto. Yo compré 3 boletos en la zona platino que traen un paquete VIP. ¿Sí? Yo compré estos, trae un paquete VIP. El puro paquete salió en 8,000 y fracción. Y trae esto, con un boleto platino. Al final pagué 17,000 pesos por un lugar platino más el paquete Karma. Compré 3, me gasté 53,000 pesos. Y es que justo como parte de la publicidad y mercadotecnia de la visita de la cantante, se vendieron paquetes VIP que prometían objetos conmemorativos y coleccionables. Mira, el costo total con todo y boleto fue de 10,260, que más o menos el puro paquete son como 5,000 y cacho, porque los otros 5,000 eran del boleto. Entonces digo, no sé exactamente cuánto, pero algo así, 5,000 el puro paquete. E incluye, no lo hemos abierto, pero es lo que... Pues mira, esto yo creo que es un póster. Presiones exclusivas, ¿no? ¿Qué se refería? Merch. No, es un pin, súper lindo. Un ticket para que lo guardes. Un sticker. Sí, parece sticker. Son como unas postcards de diferentes imágenes también. Porque al final venimos a verla a ella y pues esto es un plus, ¿no? Sin embargo, no todos los fans estaban conformes. Y la verdad es que no se me hace justo que yo pagué un precio obvio por el lugar que tengo, que es platino, y me den un paquete más caro a alguien que compró un boleto más barato y le están dando lo mismo. Nos debieron haber dado algo distinto, ¿no? Aunque la boletera presumió de medidas de seguridad para que los boletos no fueran falsificados, esa posibilidad está latente. Y lo interesante es que estos boletos se imprimen. ¿Qué sucede si yo hago mi impresión del PDF que me envían desde mi área de Ticketmaster y te lo vendo a ti? Ah, mira, me salió en 17,000 pesos, pero no te voy a dar los paquetes, te voy a dar el puro lugar. Dame 25,000 pesos. Y después lo vuelvo a imprimir y se lo vendo al camarógrafo. Y después lo vuelvo a imprimir y se lo vendo a la que sigue. ¿Saben quién de los tres va a ser el ganón? El que llegue primero al evento. Y le escaneen el código de barras y ya pueda entrar. Ese es el que se va a quedar. Y a los otros que se los vendan, pues ¿sabes qué? Ya no van a poder accesar porque ya está utilizado ese boleto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Según la Cámara de Comercio, la visita de Taylor Swift dejó una derrama económica de 1,000 millones de pesos. Pues sí, ay, ¿no? Pues ese señor era para su hija, me supongo, sí, ¿no? Sí, sí, pues es que ahí están de fans y quieren y tal. Pues yo creo que tiene varios puntos pues, de razón, uh-huh. Como decir, pues si estamos pagando lo mismo, pero yo estoy todavía con un boleto más adelante, debería recibir algo más. Pero tú decías que no. Pues es que yo digo que no. O sea, yo digo que lo que pagas es el paquete, haz de cuenta, paquete VIP. Ajá. Y el paquete te cuesta 5,000 pesos. Y da igual si estás en platino o estás en general. Si tú quieres pagar ese paquete de 5,000 pesos, me parece muy correcto. Y me parece incluso buena onda de la gente de Taylor Swift. Porque yo les decía, cuando vino Madonna hace unos años, solamente la gente que tenía los boletos de hasta adelante podía acceder a ese tipo de paquetes, uh-huh. Y los demás no había forma de que lo consiguieran. Entonces creo ahora yo que ahora lo abren y creo que puede ser, o sea, a mí se me hace furries el paquete que dan porque esperaría algo más por esa cantidad, pero entiendo que eso también lo puedes vender a futuro y se va a subastas y agarra historia y todo. Si cualquiera lo puede tener o está más accesible, pues también va bajando su valor. A mí me parecería más adecuado el tema de Madonna que solamente algunos y los
los demás no lo podían accesar. Y además algo más padre, porque eso me parece muy pirateable, la verdad.